Bien, continuamos acá en el programa de preguntas y respuestas. Maestro, indudablemente que hemos hablado del factor, para no decirlo de alguna manera, de la vestimenta. Está el lugar, la monotonía en la relación íntima de pareja es un enemigo. Fuerte. La rutina es un enemigo. El costumbrismo es un enemigo. Que es una de las causas de impotencia. Porque hay dos tipos de impotencia, la falta de erección y la falta de mantener la erección. Se dan Ya, las dos, se dan sí. las dos. Por Y causa de eso, porque está todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. yo agregaría alguna otra cosa. Está la impotencia y está la... Rigidez. No, sí, En frigidez o la la mujer falta de motivación. se llama frigidez. La falta de Sí, motivación. falta motivación. Del deseo o la pérdida, como llaman algunos sexólogos, la pérdida del apetito sexual. Entonces hemos hablado de la vestimenta, cuidarnos de no caer en la monotonía, en la rutina, en el costumbrismo, incluido la forma. La forma, o sea, qué importante es, maestro, tanto para el hombre como para la mujer, que cuando tú le digas a tu cónyuge, y cuando tú comiences a buscar a tu cónyuge no tenga la menor idea de lo que tú vas a hacer. Que sea siempre para ella o para él una Una sorpresa. sorpresa. No que ya yo sé por dónde viene este. Este A, B, C, D, 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 2 más 2 son 4, menos 4, 0. Ya yo sé lo que este va a hacer. Sino que sea para la persona que está compartiendo la vida marital contigo una sorpresa de por dónde vendrás, qué tendrá. ¿Qué piensas de los alimentos? ¿Por qué te ríes? No, no, porque ¿No ibas a tocar eso? no, 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 es bueno que nos metamos en eso. Diga, Bueno, hable. pero si ese es el tema que estamos tocando. O Claro, sea, claro. si vamos a fijar posiciones, Mata claro. o sea, ¿qué tú piensas de un melado, de un caramelo, de un jugo, de una fruta? ¿Cómo tú ves eso? ¿Eso es ociosidad? ¿Eso es lascivia? ¿Eso es vanidad? ¿Qué es eso? De llevar cierto tipo de alimentos. ¿Existen realmente los alimentos afrodisíacos que llaman? ¿Tú tienes algún Si conocimiento? Yo. no existen, yo los hago. Yo hago que los alimentos sean. Ah, Indudablemente que hay doctor, ciertos contenidos, hay ciertos. untar. Usted me está hablando de untar. De ungirla. ¿Qué es lo que Sí, significa un... es que eso es untar. No, lo que pasa es que vamos a hablar de untar porque ungir es un término muy Muy conocido conocido, a nivel de sacro, desde el punto de vista sacro. de la vida cúltica. Sí, untar ciertas partes o zonas erógenas. Tanto en el hombre como en la mujer y Untarla de manera que produzca para la persona que está haciendo las caricias, producir en él un agrado porque está consumiendo un producto. Está y a su acariciando, vez está pero está acariciando, siendo está agradable a matando él dos porque... pájaros en un solo tiro. Yo no lo veo, yo no lo veo absolutamente mal, ya que nos metimos en esto. Me llama una persona, voy a hablar técnicamente, por favor. Me llama una persona y me dice, ¿qué? Porque esto es un tema que ha causado revuelo, ¿no? Fuerte, la gente me ha llamado y dijo, mira, déjame hablar con el pastor Andrés Noguera a ver si esto es posible tocarlo en el programa. No lo hemos hablado, pero creo que estamos siendo dirigidos por el espíritu, ¿no? Maestro, ¿qué usted opina de del sexo oral? O lo que llaman vulgarmente las caricias bucogenitales. ¿Qué usted opina de eso? Yo le dije, mira, hermana, si usted lee el libro de los proverbios te hace una noción de eso. La Biblia te habla en los proverbios. Y en Eclesiastés también te dice acerca de cómo llegar a un lenguaje muy figurado te habla de los senos de la mujer. En un lenguaje muy figurado te habla del monte de Venus, te habla de la parte frontal de la vagina de la mujer, no parte, sí, La pelvis. la pelvis, sí. O sea, sí. Ahora, la Biblia te niega. O sea, ¿a quién le das tú la autoridad a eso? ¿A la palabra, al espíritu o a la pareja? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién debe tomar la decisión si lo hacen o no lo hacen?
Ah, okay. ¿Hay bíblicamente ya, quien lo impida? Ya, no. No, no. ¿El Espíritu no lo impide? No. No. ¿Pudiera impedirlo si hay un desorden en ello? Claro, claro, claro. Si entramos en actos de fornicación, ya si hay un desorden, el Espíritu te va a decir, no, esto no está bien. Porque estás maltratando, estás ofendiendo, estás humillando. Violando. ¿En qué momento tú puedes humillar? Tú puedes humillar en postura, uh-huh, en posición, tú puedes humillar en actitud. Correcto, o sea, sí. Hay gente que cree que el cabello de la mujer, hay hombres que creen que el cabello de la mujer son las riendas de un caballo. ¿Usted me está entendiendo? Sí, bueno, imagínense eso. Perfecto. Entonces, ya cuando tú caes en un acto lascivioso, pornográfico, donde tú quieres imaginarte la postura y la posición de una película que viste, ya tú estás, pero cuando tú estás relajado, inspirado, motivado, eres cauteloso, eres prudente, ella también lo es. Hay un ambiente, hay una atmósfera que es parte de eso, donde en un momento se permite el juego y se permite la caricia bucogenital. Yo no lo veo mal, ¿vale? Pero si ya tú quieres convertirte en el protagonista de la triple X que te has imaginado toda tu vida, tú tienes que tener cuidado. No, pastor, y hay una, y vamos a estar claros. Cuando las parejas en mutuo acuerdo lo quieren y así lo necesitan, pues Dios no se mete en eso. Y el otro punto es que los que me están viendo ahora por la televisión, por este video, a través del internet, y si hay médicos sexólogos que me están escuchando, pueden corroborar esto. Hay mujeres que son 100% clitorianas. Mujeres que si tú no vas a la parte de genital del clítoris para hacer unas caricias, Para estimular, ellas no alcanzan un orgasmo porque no hay un clima, no hay una ascendencia en clima. Entonces, vamos a estar claros, pero como hay mujeres que no les gusta que lo hagan, hay mujeres que tampoco, que el otro lado no le gusta, es una parte muy sensible que ellos no quieren. Las terminaciones nerviosas son tales, prefieren que eso no que se son haga. Tan sensibles que, bueno, porque en vez de ayudar, maltratar. En vez de ayudar, lo que hace es que bajan la ascendencia. Bajan el líbido. Entonces, mejor no lo hacemos, pero eso tiene que ver con las parejas. Si quieren o no lo quieren, si están de acuerdo, tiene que ver con un acto de higienidad. Maestro, eso es sucio, eso es una parte que es sucia. Espérate, alguien dijo que se consigue más microbio en los propios dedos de los que el hombre y en la lengua que en los genitales. Entonces, más microbios todavía, ¿no? Entonces, señores, si el dado caso, nosotros podemos contaminar esto con aquello, no aquello con esto, ¿no? Maestro, yo quiero dejar bien claro que nosotros no estamos recomendando en el programa que se haga. No. Estamos diciendo que es decisión suya. Y en todo caso, si decide hacerlo, hágalo de la manera correcta. Correcto. Y si decide no hacerlo, también lo entendemos. Así como cuando Pablo le dijo a la iglesia últimamente, el que come, para el Señor come y da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. Correcto. Sea que usted coma o que no coma, son del Señor. O sea, esto no va a cambiar su relación con Dios y su condición. Pero sí cambia nuestra... Pero si usted tiene una persona que desea eso y usted tiene ciertas inhibiciones producto a lo mejor de la mala información, pues entonces nuestro programa vaya para aportarle de que se sienta libre, Dios no tiene ese el problema lo con otro eso. Pastor Andrés, es que no debe haber silencio en el sexo debe ser comunicativo, donde tú y las parejas se informen lo que le gusta, lo que le estás haciendo, cómo le gusta, cómo le agrada. Que las parejas busquen la forma de hablar, de conversar, sobre de todo que haya una comunicación. Nuestros feligreses, nosotros tenemos muchas doncellas, utilizando la palabra que utiliza el apóstol Pablo, que no son otra cosa que vírgenes. Uh-huh. Mujeres que nunca han tenido intimidad, se casan. Y nuestras hermanas, nuestras adolescentes y jóvenes hermanas que se casan, 20, 21, 23 años, llegan y de repente el hombre le dice, el esposo a lo mejor es un creyente también, seguramente sería bueno que fuese así, a lo mejor es uno nacido en el Señor y se ha formado toda la vida en el Evangelio, o a lo mejor es uno que viene del mundo, gracias al Señor, recuperado, pero con mucha maña, y a lo mejor le va a preguntar a ella, ¿qué te gusta? Es que escuché en el programa de preguntas y respuestas que te preguntara qué te gusta, qué le va a decir a ella, qué le gusta, orar, a lo mejor va a decir, a mí me gusta orar, vigilar, ¿me entiendes? Leer la palabra, ella no le puede decir qué le gusta, entonces a lo mejor ella va a decir, es que es primera vez, bueno, averigua tú, a ver, entonces no es que va a averiguar tú, usted va a... vaya poco a poco. Eso se va conociendo la Pero zona. Ahorita que hablaste de las palabras, vamos a hacer una pausa, al regreso, quiero que hablemos de qué palabra, o sea, si puede haber comunicación en la relación, debe haberla.
Pero si en el pleno acto sexual, ¿cómo ves tú ciertas expresiones, ciertas frases? Vamos a hablar de eso. Amigos, ya estamos de vuelta con ustedes acá en el programa de preguntas y respuestas. ¿Cómo hacen así? Esto se pone bueno. Ya venimos.